representantes a no minimizar y a no invisibilizar la lucha del pueblo salvadoreño. No aceptamos la posición de que nieguen los acuerdos de paz. Esto es únicamente una más de las manipulaciones de este régimen dictatorial para borrar la memoria de nuestro pueblo luchador. Nosotras y nosotros nos encontramos el día de ahora reivindicando los acuerdos de paz y además conmemorando la memoria de todas nuestras víctimas. Este enero 16, con pancartas y consignas, la sociedad civil salvadoreña se manifestó en las calles para conmemorar el 30 aniversario de la firma de los acuerdos de paz de 1992. Una fecha que recientemente el presidente Bukele derogó y renombró como el Día de las Víctimas del Conflicto Armado. Los manifestantes aseguraron no sentirse identificados con el cambio. Más bien, lo consideran una forma de borrar la memoria histórica de Salvador. Fue un cambio, porque gracias a los acuerdos de paz, las fuerzas represivas les pusieron un alto. Y los acuerdos de paz vinieron a darnos tranquilidad a nosotros. Ahora hay democracia, entre comillas, porque con este señor ya no hay democracia. Pero teníamos democracia, una democracia incipiente, pero la teníamos. Y que después de los acuerdos de paz, una victoria increíble, grande, yo la equiparo como a la segunda independencia de nuestro país. Y después de 30 años que con avances, retrocesos, pero avances más que nada en establecer un sistema de democracia con libertades como debe de ser, ahora estemos en una situación de desmantelamiento de este sistema de democracia. Nos preocupa muchísimo. Nosotros discutimos nuestras situaciones de nuestros familiares allá en los Estados Unidos. Los comités de madres exigimos que el Día de las Víctimas sea otro día y no quieran ocultar la historia de nuestro país, porque eso no se borra con nada. Esto ha costado sangre, ha costado 75 mil víctimas de conflicto armado y ha costado más de 8 mil personas desaparecidas. ¿Para qué haya paz? Desaparecidos nunca más. ¿Para qué haya paz? ¿Para qué haya paz? Desaparecidos nunca más. Las víctimas somos memoria viviente. Las víctimas somos memoria viviente. La marcha finalizó en la Plaza Barrios, que se inundó de gente de todos los sectores de la sociedad e ideologías políticas, descontentos con una larga lista de medidas adoptadas por Bukele, pasando por el Bitcoin, la militarización de la seguridad, el espionaje, entre otras, que pone a El Salvador cada vez más cerca de una dictadura. Para La Prensa Gráfica, Ernesto Amaya.